¿Qué tal, Marita? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, en el kilómetro 140 de la carretera central, en estos instantes, aún continúa el bloqueo de la carretera central, y es por ello que los manifestantes han tomado parte del cerro del kilómetro 140 del sector de Morococha, donde en estos precisos instantes están, han tomado los cerros como parte de poder refugiarse del frío y también pues del calor de la zona. Ellos en estos instantes están con los alimentos, están siendo proveídos los alimentos por parte de la población misma del sector de Morococha, Marité. Por otra parte, no hay todavía visos de solución de que tal vez los manifestantes puedan retirarse de la carretera. Ellos han mencionado que el día sábado 300 manifestantes más se suman a esta paralización en la carretera del kilómetro 140, Maritere. ¿Hay contingentes policial por la zona? ¿No vemos en las imágenes? Sí, en estos instantes los efectivos de la Policía Nacional están resguardando lo que es la parte de la carretera central, pero en un número menor de aproximadamente 50 efectivos de la policía, quienes están tratando pues de conversar nuevamente con los manifestantes para que puedan entrar a un diálogo correspondiente y puedan dar a tregua. Reiteramos, en todo el kilómetro 140-138 aún todavía continúan varados los buses y camiones, quienes pues están pidiendo a los manifestantes que puedan deponer y puedan dar la tregua correspondiente, Maritere. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Seguiremos entonces en contacto. Ya son varios los días que estamos dando cuenta de estas paralizaciones en lo que es la carretera central, vía importante y la única que en realidad nos conduce hasta Huancayo, Tarma, Oxapampa, Huánuco, todo el centro del país en realidad. Se han visto afectados todas estas personas.